Hola chicos, es día 1 y hoy empezamos año nuevo. Albert, vaya inicio de año. Inicio, pero bueno, mejor no podía ser, chicos. Estamos haciendo una pista espectacular que va hacia una ermita, bueno, una iglesia que está toda en ruinas, ahora os la mostraremos. Y como podéis ver, nos hemos encontrado al señor, porque esta pista de hecho ponía prohibido el paso. Bueno, no lo han visto que nos hemos encontrado un señor, ellos no lo saben. Que ponía y había un coche al lado con un señor allí y le he ido a preguntar, me dice, sí, sí, esto es mío y tal. Entonces me ha dicho, dice, bueno, pero ya os dejo pasar, no hay problema, pero ir con cuidado porque que había llovido mucho y que, bueno, que había mucho barro y que el asunto estaba peligroso. Este trozo, como podéis ver, pues es el más enfangado que hay, o sea, embarrado. A ver, ¿cómo está esto? Que ya veis, como... Y mira, engancha, pero una cosa mala, ¿eh? Y ahora nos dirigimos hacia allí y bueno, os... Vamos a ir a la penilla. A la penilla, que se llama... ¿Dónde está la iglesia esta? Samitier, que se... Y el castillo de Samitier. Ya os lo mostraremos, que es un sitio espectacular. Y bueno... Bueno, ¿y el kayak cuándo? Y el kayak, pues mañana por la mañana, primera hora, haremos un congosto que hay, que es, bueno, de una belleza brutal. El congosto de Entremont. Sí, mañana os lo mostramos. Ahora, acompañaros, que seguimos con la ruta, que esta ruta está divertida a nivel de barro, chicos. Venga. ¿Vamos, Montse? Venga, vamos. Pues venga, vamos. Estamos en Clamosa, un pueblo ya desaparecido, despoblado. Y mirad qué vista. ¡Jua! Increíble. Y esto es un castillo del siglo XI, pero en ruinas. Vamos a verlo. Estamos en La Penilla, un pueblo totalmente abandonado, en ruinas, igual que Clamosa,
y vamos a ver esta iglesia o lo que queda de ella, que me parece muy bonita. Hemos llegado al castillo de Semitier, que está allí, en la parte izquierda, y la ermita de San Emiterio y San Celedonio, que es del siglo XI. Y bueno, el camino para llegar... Bueno... Yo iba rezando un poco porque con el kayak encima, vaya camino, vaya subida. Y allí se ve la iglesia de Santa Asunción, creo que se llama, esta que está así hundida en el agua. Que mañana llegar a ella, mañana con sí. El kayak. Este lugar transmite mucha paz y mucho recogimiento. Es como si se hubiera acabado el mundo. Una preciosidad, una pasada. Un bonito inicio de año. Vaya. De Mediano, y este es el Puente del Diablo, y se está haciendo un poco tarde, Albert, deberíamos encontrar un sitio para dormir. Sí, ahora vamos, pero esto tiene las dos cosas, peligro y una belleza increíble.